A ver, platícame del evento que se va a suscitar el sábado. En este evento tenemos la participación de 5 estados, contándonos a nosotros y un municipio de Campeche más, donde está Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad del Carmen y Campeche, ¿no? Todas las delegaciones traen aproximadamente de 5 a 6 atletas, excepto Ciudad del Carmen, que trae viene con 2 atletas, con Isidro Ávila y otro. ¿Alrededor de cuántos campechanos participan en este torneo? Como competidores tenemos cerca de 11 a 13 atletas. Les recuerdo que es un torneo de artes marciales mixtas. La invitación está abierta a todos los deportistas que quieran participar, ya que tenemos la modalidad amateur y semiprofesional en la categoría juvenil y mayor. Sí, intentamos tener la eliminatoria en cada estado, ¿no? La eliminatoria de todos los campeones en cada estado de aquí del sur, para así poder sacar un ranking con los campeones con los campeones regionales y poder pasar a torneos de mayor nivel en la profesional, que es contra el centro, donde está combate extremo, y el norte, ¿no? Está Sonora, Monterrey, Guadalajara, y hay muy buenos peleadores. ¿Dónde se va a llevar a cabo este torneo? Este torneo es por tercera vez en la Arena Pincus, en la avenida Francisco y Madero, por la ría, donde está la Burger Pincus, en la parte de atrás donde está la Arena Pincus, y ha habido muchas luchas, ya mucha gente lo conoce. ¿Me puedes mencionar algunos nombres de los campechanos que van a participar? Ok, tenemos a Jonathan Portela, tenemos a Álvaro Ruiz, tenemos a Jorge Miguel Sánchez, tenemos a Hugo Ucu, tenemos a José Martínez Novelo, Jesús López Domínguez, Jorge Miguel Curmina López, Luis Alberto Chiuc, tenemos a Mario Ganso Pinto, Fernando Arévalo, que todavía nos falta por que nos confirmen estos días, y que han estado entrenando con los distintos asociados de las artes marciales mixtas, ¿no? Ya ves que esta disciplina encontramos todas las artes marciales mixtas y todas las artes marciales y los deportes de combate en una sola modalidad de combate, ¿no? Que se llama artes marciales mixtas, MMA o AMM, ¿no?